Hombre, al lorecico, ¿eh? Thank you.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos. Para nosotros es una alegría estar en esta programación del Guitar Fest en el Palau Robert. Y tienen ustedes la suerte, y yo también, de tener esta mañana al bajo, a Guillem Aguilar. No menos suerte de disfrutar a la percusión de David Domínguez. En fin, estamos muy contentos, de verdad, bienvenidos. Habéis escuchado un tema de este músico de aquí, catalán, que se llama Xavi Lozano, que el que no lo conozca, que lo busque porque va a flipar, es una maravilla. Esta pieza se llama Baile, El baile entero, de Xavi Lozano. Vamos a seguir con un tema nuevo, compuesto sobre un ritmo de bulería, aunque en un toque así un poquito moderno, que se llama La Liebre. Thank you.
Muchísimas gracias. Un tema nuevo. Es la segunda vez que lo oye más de tres personas, porque siempre lo estamos tocando nosotros tres y ya es la segunda vez. O sea que gracias. Y bueno, gracias y felicidades por su buen gusto, ¿eh? Muy bien. Seguimos ahora con un tema, Guillem y yo, una versión de aquellas canciones que han hecho huella en nuestra historia de espectadores de la música, no solo de personas que están en el escenario, sino los que disfrutamos los discos en casa. Una versión de La leyenda del tiempo, de Camarón. Thank you.
Aguilar. Gracias. La leyenda del tiempo con Guillem y ahora con David, unas alegrías que se llaman Pintar el aire. Thank you.
David Domínguez. El mismísimo. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a entrar en lo que yo le llamo la zona exótica. Vamos a tocar dos temas. El primero es una melodía tradicional, dicen origen siglo IX, siglo XI, de todo el ambiente, toda la atmósfera de la época árabe en esta península. Y es una melodía de origen árabe andalusí. Yo no lo sé pronunciar muy bien, sé que se llama Lamma Bada, y es una poesía. Es una melodía muy bonita, muy, muy tranquila. Haremos este tema y luego después otro que se llama Sidi Ibrahim, que es una melodía también así de este, por eso le llamo yo la zona un poco exótica. Es una melodía que encontré en un disco de John Renburn. Aparentemente es origen celta, pero a mí me suena muy, muy aflamencado y decidimos hacer esta versión llevando esta música a nuestro terreno. Lamma Bada y Sidi Ibrahim. Gracias. Con el sol se sube la afinación, ¿eh? Thank you.
Gracias. Muchas gracias. ¿Haces un pedal de sí para entrar?
Domínguez, Guillem Aguilar. Muchísimas gracias. Sid Ibrahim, era esta última pieza. Bueno, este trío hace exactamente un año más o menos que empezamos a pensar en formarlo con el lío este de la pandemia y tal. Y bueno, estamos incorporando siempre, tratando de construir música nueva y esto. Pero de vez en cuando recuperamos alguna, vamos a llamarle joya del pasado. Con un poquito de generosidad, pero bueno, espero que, yo creo que sí que lo estamos alcanzando. Hemos recuperado un tema muy antiguo, una de las primeras piezas que yo compuse con 18 años o 20 años o así, pero que revisada con estos nuevos compañeros, pues adquiere una diferencia interesante. El tema se llama 3 y medio. Thank you.
Muchas gracias. Qué buen gusto que tenéis, de verdad. Lo tengo que repetir.
Gracias. Muchas gracias. Esta bulería, como canción por bulerías, se llama Babia y es de un disco que hice de guitarra sola hace un par de años. Bueno, además de escuchar música, nos estamos poniendo morenos hoy, ¿eh? ¿Habéis traído cremita? Pues hay que ir trayendo ya en el bolso un poquito de crema, ¿eh? Porque... Bueno, estamos llegando ya... ¿Dime? Sobre todo par de güeros, digo. Sí. Estamos llegando ya al final del concierto. Tenemos para terminar una pieza que se llama Anda ya, que es una cosa, es un tema que del 2006 o 2007 o así, pero que no habíamos tocado casi nunca en directo y ahora lo hemos rescatado con Guillem y con David. De verdad, os agradecemos mucho este ratito que estamos pasando juntos con lo que más nos gusta hacer, que es música. Dar las gracias al Barcelona Guitar Fest, al Palau Robert, a Teletaxi, a toda la gente, a Project, a todo el mundo, a Manel, desde luego a Pepe Cervera, que está haciendo el sonido de maravilla. Por favor, un aplauso para nuestro Pepe, que esto es, no se puede aguantar. Está poniendo moreno también. Y nada, agradeceros de verdad de corazón el que nos hayáis acompañado este ratito. Anda ya.
Me sabe mal por vosotros, por el sol, pero nosotros estamos deseando tocar. Vamos a hacer dos cosas. Si
si os parece. Van a tocar con Guillem una cosa de Sabicas, que se la quiero dedicar a mi amigo Villar, que está ahí, que es un viejo amigo de hace muchos años. Él organizaba un concurso en Hospitalet de flamenco, un gran aficionado al flamenco, y para él y para todos ustedes le voy a dedicar esta farruca del maestro Sabicas. Y luego, como en esta no toca David, pues los que quieran que se vayan, pero nosotros vamos a tocar luego una pieza de Manuel de Falla los tres también. Thank you.
Gracias. Thank you.